¿Cuándo me voy a ir a vivir a tu casa? Nunca. Hubo cambio de planes. ¿Y se puede saber por qué? Bueno, porque así es la vida, amor. Un constante cambio. A veces me sirves, a veces no me sirves. Por ejemplo, hoy no me sirves. Así que adiós. Ah, por favor, no me busques. Si te necesito, te llamo. Me imagino que José María ya te dio una propinita, así que ya estamos a mano. ¿De aquí? No estamos a mano. Y a mí no me vas a hacer estúpido. ¿Tú qué dijiste, no? Matías ahora dice que me va a dar la mitad de todo. Pero sé de muy buena fuente que cambió el nombre de la compañía a otra persona. ¿Y qué vas a hacer? Contraté un abogado. Yo le informé de la situación y él va a averiguar cómo está todo. ¿Qué te puedo decir, Marisela? Que pues yo lamento mucho esta situación. Yo lo único que lamento es no haberme separado de ese miserable mucho tiempo antes. O sea, mi papá traía un humor de la fregada hoy. Sí, la verdad estaba muy alterado. A ver, ¿qué culpa tienes tú? ¿Qué culpa tengo yo de que los proveedores no entreguen a tiempo? Ah, pero después se le pasa, tranquilo. Tranquilo. La querida no le cumplió anoche. Eso es lo que trae. Ah, imagino la pinta de la gata esa. Hijo ridículo. Hola. ¿Podemos hablar? Mira, Amílcar, si piensas que con estos arrebatos vas a lograr sacarme hasta el caminar, estás muy equivocado. No, mi amor, eso fue por los viejos tiempos. Sí, por los viejos tiempos. Oye, dime una cosa, ¿no? Es que no te entiendo. Un día dices una cosa, otro día dices otra. Yo no entiendo el jueguito este. No, nadie está jugando, Amílcar. Ya sabes, ya te lo dije. La vida es un constante cambio. En este momento no me conviene que llegues a la casa, por muchos motivos. Está bien. ¿Cuándo viene Paulina? No viene. Pasó una tragedia en Playa Paraíso. Mamá Eva murió. Se nos fue. Un vasito de agua. Estaba furioso, mijo. Pero es imposible dejarla de querer. Tu mamá es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Papá, ya lo sé. Por favor. A ver, Ramón, ¿por qué no se viene con nosotros a Acapulco y se queda con nosotros? Aunque sea unos días. Allá lo consentimos y todo, y luego se regresa. Si se queda aquí va a ser peor, don Ramón. Sí, don Ramón, vámonos. Papá, escúchame. Sí, por favor. Yo no quiero que te quedes aquí solo. Vámonos. Ese es mi destino de hoy en adelante, mijo. Quedarme solo como un perro callejero. Entre tus brazos por el resto de mi vida, de ganar cualquier batalla por tu amor, por tu amor.
pasión y beso de él. Así mi vida es renacer y cada día es descubrir tus fantasías que se entrelazan con las mías. Y si quererte así es un sueño, quisiera nunca despertarme. ¿Para qué quiero el mismo cielo cuando contigo el cielo tengo? Quererte así mi vida es renacer. Marisela, créeme que yo no voy a comentar con Matías nada de lo que tú y yo hablemos. Gustavo, ayúdame. Ayúdame, yo sé que tú puedes hacerlo. Ya sabes cómo está la situación entre Matías y yo. Si yo me tengo que ir a juicio, ¿sabes? No tengo ese dinero. Marisela, ¿qué puedo hacer yo? Por Dios, ayúdame. Matías es mi mejor amigo. Y yo también soy tu amiga. Por favor. Por favor, Matías, ha hecho de mi vida algo tan miserable. Ayúdame, por favor. Ya, tranquila, tranquila. Yo te prometo que voy a hacer lo máximo que pueda. Sí, te lo prometo. No sé en qué fallé. ¿En qué fallé? Dime tú. Yo traté de ser una buena esposa, traté de ser una buena madre. Ahora resulta que mi hija me ignora y mi esposo me echa de su vida. No es justo. Eso sí, no me lo esperaba. Sí, estoy aquí con Silvia. Yo ahorita le cuento. Cara, gracias. Ramagari, ¿no? ¿Qué te dijo? Sí. Nada, que Gaby le contó que se murió la mamá de Rafa. Que la atropelló un camión. No puedo creer lo perra que es Gabriela. ¿Tú crees que me fue a buscar nada más para decirme que se fue a acostar con un amigo del macuarro? En Acapulco. Ah. Sí, es cierto. Ahora que lo dices, estuvo muy platicadora con Gil. Es el mejor amigo de Rafa. Uf, qué asco. Otra que me salió para dar toques nomás. A ver, pero lo que ella haga, a ti no te tiene por qué afectar, ¿no? ¿O sí? Ay, obvio no. Pero nunca termina uno de entender lo coscolinas que son todas las viejas. Nomás les ofreces aquellito por enfrente y de volada están puestas. Encantado en conocerla, señora. Y me da mucha pena que ayer no haya podido acompañarnos a comer. Ah, es que tuve un compromiso y... Bueno, los dejo solos para que puedan hablar. Sí. Señora, quiero decirle que en cuanto Perla y yo nos casemos, usted va a quedar protegida. Y si lo que usted desea es un departamento nuevo, yo con mucho gusto se lo puedo dar. Bueno, mamá, no hace falta que digas nada. Todo está bien. Mañana mismo pensaba buscar la manera de regresarte el dinero que me habías dado. Pero ya que estás aquí, voy a ir a buscarlo. Ah, no, Perla, por favor. Amor, no es necesario. Es más, lo que quiero es pedirte perdón por lo que pasó anoche. No, pues no. Esto no la va a hacer ni para los tacos, ¿eh? No tengo más. ¿Y el telefonito? Es de los nuevos, ¿no? A verlo. Ey, ya te estás pasando. Si los que se pasaron fueron ustedes, por andar ahí de calenturientos, ¿no? Los amigos de mi hijo son bien recibidos.
Llegaste justo a tiempo porque mi preciosa mujer hace un ceviche y un pescadito que te vas a chupar los dedos. Te dije. La lana es para que ruede, mija. Además, lo hicimos de todo corazón. Nuestros hijos se merecen lo mejor. Te voy a poner bien bonita, vas a ver. El Rafa se va a quedar así. Impactado. Dime, mamá Eva. Bueno, o Eva si te cuesta trabajo. Aunque eso voy a hacer para ti. Nunca nadie me había ofendido tanto como me ofendiste tú. Ni siquiera Beto. Ahora entiendo por qué él es como es. Es que, discúlpame, tengo muchos problemas en la constructora, en mi vida personal. ¿Y remataste conmigo? Perla, te juro que no se va a volver a repetir. Tú eres una persona muy importante para mí y no quiero perderte. Por favor, no quiero verte llegar. Mira, si tu mamá quiere un departamento nuevo, yo se lo voy a dar para que tú estés tranquila. Jamás va a reprocharte nada, te lo juro. Bueno, ¿y qué esperas para pedirme perdón, eh? Perdón, no fue mi intención ofenderte ni hablar mal de ti. No, eso no me convence, pero tantito. Quiero que me digas la neta, que soy... Quiero que me digas que soy guapo, que soy atractivo, que soy simpático. Eres todo eso y más. Un cromo de hombre. Afortunadamente nadie entró. Si no te imaginas el espectáculo... Qué bajo has caído, Emilia. ¿Bajo? Mira, no te lo puedo negar, José María. Amílcar todavía me mueve el tapete. Él es muy... muy hombre. Gustavo, ya brincos diera parecérsele a él, porque él es bonito, pero sin chiste. Emilia, perdón, ¿te interrumpo? No, Marisela, tú siempre me alegras el día. Adelante, mi amor, pasa. Oye, no te esperes tampoco a la gran cosa, ¿eh? Un departamentote, es algo chiquito. Y también te advierto que está un poquito desarreglado porque pues no ha venido la muchacha. Pero bueno, pues esto es, no me lo vayas a criticar, ¿eh? No, pues es que esto comparado en el cochitril donde yo vivía, pues no, esto es un castillo. ¿Te gusta de veras? Perdón, la foto se me olvidó quitarla, son unas primas. Pásale, mira, ven, acá está mi cuarto, es el único que hay, ¿eh? Nada más es de una sola habitación. Y bueno, pues como es el único, pues vamos a tener que... pues que compartirlo, como ves. Bueno, pues todo sabiéndolo acomodar, pues cabe en un jarrito. Ay, es que yo no puedo creer que estamos en el defectuoso. Ahora sí, de aquí al real. El triunfo me espera. Eso. Oye, ¿de verdad es tu prima? Sí. No, pues no me parece. No seas exagerada. Ya no voy a poder verlo a la cara. ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué te importa lo que piense de ti, mamá? Te va a dar un departamento. ¿Sabes qué? No te has hincado. Borra ese video, por favor. No hasta que me lo pidas de rodillas. Ey, ya estuvo. ¡De rodillas! ¿Pero ya? Así me gusta. Muy bien. Oigan, miren. La acabo de cortar y pues me está pidiendo perdón porque quiere que regrese con ella. ¿Cómo ven? Pues sí. Imagínate cómo estamos todos.
No es para menos. Lo siento mucho. Gracias por hablar. Perdón por no haberte llamado, pero todo sucedió muy rápido. No hubo tiempo de nada. Y mi amor, nosotros queríamos ir a acompañarlos, pero Emilia me dijo que preferían que no fuéramos. Y de todas formas, no tenía caso que vinieran. Tiramos las cenizas muy temprano, así que... De verdad, no se preocupen. De todos modos, nos hubiera encantado estar con ustedes. Ya nos vamos a ver muy pronto. Saben que los quiero muchísimo y si necesitan algo, por favor, avisen. Y Gustavo va a ayudarme. Uh-huh. Te vas a terminar de hundir. Allá tú, si no quieres creerme. Es cierto que Gustavo es muy amigo de Matías, pero también me aprecia y... Él es buen abogado, yo sé que me va a ayudar. Ay, Marisela. ¿Cómo puedes ser tan ingenua? Mira, no lo sé, pero en todo caso, Matías no se va a salir con la suya. Yo te juro que le voy a dar guerra a ese infeliz. No, no vas a poder contra él. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Llórale, suplícale, trata de llevar las cosas por las buenas con él. Hombres como él son de cuidado. Mucho cuidado. Emilia fue la que me contó que se había muerto la vieja esa. No, eso no puede ser. Sí, cómo no, sí, creo que la atropellaron o algo así. ¿Qué no sabías? No, pues igual y la muerte es otra. Se equivocaron. No, la mamá del marido de Paulina. Eva, creo que se llamaba, ¿no? La consuegra. Pues a mí no me metas en tus porquerías. A ver, mamá, ¿qué más da? ¿Cómo pudiste inventarle todas esas cosas? No importa, mamá. Aquí lo importante es que vas a tener una casa hermosa. Lo que sí es que yo no quiero que Genaro se vaya a vivir con nosotros. Se va con su papá. Encima me pones tus condiciones. Pues fíjate que no. Que te aproveche el departamento porque yo de aquí no me muevo. Bueno, ya. Conseguiste lo que querías. Ahora borra ese video. No. Todavía falta una cosita. Ya, déjame tranquila. Tú me vas a dar un beso. Y de lengüita. Idiota. ¿Te atreviste a hacerle eso? ¿Te atreviste a pegarle a tu primo del alma? ¿Eh? ¿Y tú? ¿Te creíste todo su cuento? ¿Te creíste el cuento de que yo era el hijo del asistente del papá de este tipo? ¿De veras? Sí, te nomás te he estado viendo la jeta. Mira, en tus términos, este tipito es el más naco de todos. No sabes, tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para trabajar hoy. Me imagino. Ay, Rafa. Va a pasar mucho tiempo para que se nos quite esta tristeza. De verdad, me lo estás preguntando, Paulina. Después de todo lo que he pasado, todavía me humillas con Gil y con Yolanda, pagando el funeral de mi propia madre. Esto jamás te lo voy a perdonar. Nunca.
Rafael, ¿cómo eres capaz de decirme esto? Pues es la verdad. Aquí todo el mundo sabe que tú eres la rica, Paulina. No tienes que estarlo demostrando. Yo entiendo que te sientas mal. Pero ya, Rafael. Ya. Todo esto está rayando en lo ridículo. Y es enfermizo. Que conste que no quisiste comer nada, ¿eh? Me voy a comer tu ración porque yo sí traigo frío. Mañana desde temprano me pongo las pilas. Nada más que pues no sé ni por dónde empezar. Yo he visto que las televisoras, ¿no? Que esas apoyan a cantantes y ahí también te vuelves actriz. Ay, ¿a poco tú crees que me acepten? Ah, por favor. Con tu talento, con ese porte. Hombre, claro que sí. Yo te tengo mucha fe. Está bien, pues entonces sí voy. Oye, tengo que mandar un mail a una persona que pues quedó de ayudarme. Pues echarme la mano. Mira. ¿Un qué? ¿Mil? ¿Mil? Sí, wow. Aquí tengo su dirección. ¡Ah! Un mail. ¿Tú también sabes inglés como Don Puré? Oh, pues, sure. Ahí le hacemos. Very good, my friend. ¿Y ahora? ¿No te imaginas lo que descubrí, amor? No, no me imagino. No. ¿Qué? ¿Recuerdas al gringo ese que conocimos en Playa Paraíso, el padrino de Rafa? No me fijé. No bueno, sé. Pues es nada más ni nada menos que Alfred Parker Morrison. ¡Guau! ¿Y ese quién es? Un hombre importantísimo de negocios. Billonario. Y no solo eso, Beto. Es el verdadero padre de Rafa. ¿Sabes qué? No necesito que me perdones ni que me des las gracias de nada. ¿Las gracias? Además de todo, te tengo que dar las gracias. Sí. Sí. Nada más eso me faltaba, Paulina. Mira, en vez de tener una actitud de digno y de sangrón, deberías de tener un poquito de humildad. No, pues yo por mí lo mandábamos ahorita. Lo que pasa es que mi computadora sí ya está muy vieja, ya no sirve. Pero mañana te llevo un café internet y luego mandamos el mail. Solo espero que pues, Don Fred nos haya enterado que yo le conté todo a Don Ramón, porque si no, adiós, ayudadota. No, y esto es bien difícil, ¿verdad? Esto es de medio artístico, ¿no? No, yo sé que tú puedes. Mira, Amílcar, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea. Y cuando digo lo que sea, es lo que sea. Lo que sea. De todas maneras, digo, yo no tengo nada nuevo que ocultar. Así que, como dice mi tía, todo se quita con agüita y con jabón, ¿no? Eso es. Pues, hagamos entonces lo que... que sea. Ay. Perdóname que te colgué ayer. Es que estaba muy nerviosa. Es más, no sé ni cómo me atreví a contarte todas esas cosas. Carmela, lo importante es que diste el primer paso. Sí, ¿sabes? Mi vida se está complicando cada vez más. Hoy descubrí que mi hija me está usando como pretexto para sacarle cosas a su amante. ¿Es denigrante? Bueno, pues ponle un alto. No permitas que nadie haga algo que te afecte. Como si me hiciera caso. Ay, Cris, pues es que ni siquiera le diste tiempo de explicarse. A ver, ¿qué tal si es un invento del tal Genaro? No, era verdad. Daniel se puso pálido y aparte no trato de desmentirlo. Ay, Cris, qué regada diste. Mira, ni me digas. Y lo peor es que no ha borrado el video. Y sigue ahí, es Daniel, mandando mails estúpidos. Aunque no se cansa.
abogado te dijo eso? Sí. Pues para que te enteres, la constructora ya no es mía, así que no vas a poder disponer de nada de ella. Eso es injusto, Matías. ¿Injusto? Es que me quieras quitar la mitad de mi trabajo de tantos años. Yo por eso te puedo demandar, ¿sabes? Hazlo. Piensas que no estoy protegido por todos lados. ¿Con quién crees que estás tratando? Te voy a pagar hasta el último centavo. Sí, ya sé que me vas a pagar hasta el último centavo. ¿Qué te parece mejor? ¿A interés bancario o de plano me pongo como usurera? Rafael, como si hubiera sido un sacrificio esto que estoy haciendo por mamá Eva. Yo pude haber conseguido un dinero, Paulina. Sí, ya sé que lo pudiste haber conseguido. Hubieras hecho hasta una rifa, ¿verdad? Con tal de que yo no te prestara el dinero. Para tu información, Rafael no acepta al gringo. Dice que su único y verdadero padre es Ramón. Ay, la verdad es que no entiendo a los jóvenes. Paulina está en el mismo plan. No acepta a su verdadero padre, pero para serte sincera, lo de ella sí puedo llegar a entenderlo. A ver. No es su verdadero padre. Estás retrasado en noticias. ¿Paulina no es hija de Gustavo? No. Ay, no me atrevería a dar la cara. Una cosa es por teléfono, pero otra es estar frente a frente. Mira, Carmela, todos los que estamos aquí también hemos vivido momentos muy difíciles. Lo importante es dejar el pasado atrás y no dejar que nos afecte. ¿Sí? No, es que yo no... Mira, Carmela, si me vuelves a colgar, no vuelvo a contestarte. Te prometo que no te voy a colgar. ¿A poco sí es en serio lo del DEPA? Claro. Digo, mi mamá dice que no quiere, pero vas a ver que la vamos a convencer. No, tú no te preocupes, carnalita. Yo me encargo de convencerla, ¿eh? ¿Sí? Gracias. Pero ¿sabes qué? Se me olvidó contarte que tú no vas a vivir ahí. Mira, nada más que vivita me saliste, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Mira, si tanto quieres a mi mamá, ¿por qué no te sacrificas y te largas y te vas a vivir con mi papá? Pues, ¿por qué no tú mejor le sigues así? Y yo platico con tu novio un ratito, a ver si no sale huyendo de ti. ¿Qué te parece? Matías, si vine es porque yo quería hablar contigo tranquilamente. Quiero tratar de llegar a un acuerdo amistoso, ¿sabes? Vamos a evitarnos un juicio. Siempre son muy desagradables, por favor. Sería desagradable, pero para ti. Porque en primer lugar, no tienes los medios para pagarle a un buen abogado. ¿Eso crees? Puedo tener un excelente abogado que cobre de lo que yo reciba. Dije un buen abogado, no uno que trabaje por comisiones. ¿Qué soy yo de ti, Rafael? ¿Un extraño? No se trata de eso, Pablo. No, sí se trata de eso, Rafael. Tú no tenías el dinero, yo sí lo tenía. ¿Qué querías, que la tiraran en una fosa común? Yo todo esto que hice, lo hice porque yo quiero a mamá Eva. La quería. Y también quiero muchísimo a tu papá porque ellos se convirtieron en parte de mi familia. Y simplemente lo hice porque te amo. Pero si eso no es suficiente, lo hice porque se me pegó la gana. Felicidades, Paulina. Me hiciste sentir peor de cómo venía. Gracias por decirme todo eso, ¿eh? Ah, ¿tú no te estás escuchando? Todo lo que me estás diciendo. Pues que tú no estás entendiendo, Paulina, lo humillante que es para mí. ¿Y lo humillante que es para mí? Es muchísimo más humillante para mí todo esto que me estás diciendo, Rafael. ¿Y sabes qué sería triste? Que todo esto se terminara por tu orgullo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que agarre mis cosas y me largue? ¿Eso es lo que quieres? Qué bonito, ¿no? Lo que va a decir la gente. Tronaron porque él no quiso que ella lo ayudara. Muy bonito. Aquí está la cena hecha, por si quieres comer. En pocas palabras, esa es la historia. Increíble.
increíble. No puedo creer, después de haberle tenido tanto odio, ahora resulta que tienes tratos con él. Bueno, ¿qué te puedo decir? A veces la voluntad es fuerte, pero la carne débil. Y la verdad, ya me tocaba mantenimiento al asunto. Pero bueno, no quiero darte explicaciones sobre eso. Qué Lo bueno. único que te quiero decir es que si Fred muere, ese dinero pasa a manos de Rafa. Y si por alguna razón Rafa le pasa algo, la heredera es Paulina. Claro que lo de Fred está todavía por verse, porque si por alguna razón él llegara a conocer a una mujer bella, fina, con clase, llena de personalidad, que lo hiciera feliz, ¿qué crees que pasaría? Él le endosaría todo ese dinero a ella. Aplauso. No has borrado el video. No, ¿qué pasó? Si te largaste y ni siquiera me diste mi besito. Pero te di todo el dinero que tenía y hasta te quedaste con mi celular. No, 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 mami. Pero por lo menos dame una lana que valga la pena, ¿eh? No miserias. Lo que dijiste de Daniel es verdad. Es tu primo. Así es. Es mi primo y te vio la cara de taruga. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que eres. Eres una imbécil. Eso sí, estás riquísima y deliciosa. Es más, tanto que ahorita voy a ver el video otra vez. Y lo voy a gozar mucho en tu honor, ¿eh? Mm-hmm. ¿Quieren más dinero? Yo sé que no es un ofrecimiento fácil, es solamente que te vayas a vivir a la casa. Pues no, no sería mi casa. La intención de que Silvia y yo nos casemos es que formemos una familia. ¿Ya ves? ¿Cuál es el problema? Pues que luego, luego te vas a poner a darme órdenes. O sea, te vas a sentir mi papá. No, no, no te mojes los pies antes de meterte al agua. No sabes cómo se quedó Beto, frío, cuando le conté quién era el verdadero padre de Rafa. ¿Por qué? ¿Qué tiene Fred de especial? Es un personaje, Gustavo. Yo sé, es un tipo simpático. Alfred Parker Morrison, ¿te dice algo? ¿Fred es...? El mismo, el billonario excéntrico. ¿Me vas a firmar? Con lo mismo, que flojera. No voy a arriesgar contigo, ¿sabes? Ok, entonces vamos a contarle a tus papás de lo nuestro. ¿Te parece? Véngase. ¿A dónde vas? Ya lo pensaste. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A ver, hey, párale, DJ. A ver, chicos, un momento, ¿no? Nuevo, ven para acá. Te veo demasiado tenso. No, relájate, esto es para disfrutarlo así rico. Disfrútalo, bailalo, porque tienes talento. Puedes sacar mucho de ti. Cuando estés con las chicas, tú disfruta y ve. Estás demasiado tenso. Quiero verte más ágil, más libre, ¿no? Siéntete soñado. Esto es tuyo, ¿ok? Es tu oportunidad. Vamos. Venga, chicos.
¡Otra vez! No, pues total, yo ya... ¿Qué les digo, verdad? Pues hagan lo que quieran. No me queda de otra más que apechugar. Mira, vas a tener tu propio cuarto. La casa de Javier es muy bonita. Sí, si quieres, mañana mismo la puedes ir a conocer. ¿Ves? Ya yo qué digo, mejor me quedo callado. Danielito. Mira, yo entiendo que no te caiga bien por estar con tu hermana, pero... ¿Me pasas un pan? El problema no eres tú. Son otras cosas. La verdad, qué bueno que no vino la familia de Paulina al entierro de Eva, ¿eh? Me hubiera sentido muy incómoda, ¿sabes? Sí. Yo todavía no puedo creer que doña Eva se haya muerto. Sabes que yo tampoco. Qué barbaridad. Ay. Y no sé qué va a pasar con don Ramón ahora que se murió Eva. ¿Qué va a hacer ahí solo en Playa Paraíso? No, no puede cerrar el changarro. O sea, ¿de qué va a vivir? Imagínate, Rafa, está hasta el cuello de gastos. Ya sé. Le molestó mucho que Paulina pagara el entierro, ¿verdad? Mucho. Me voy a ir de aquí. ¿Qué? Pau, no, por favor, no te puedes ir. Mañana me voy a ir de aquí. Ya yo no quiero seguir en este departamento, Rafael. Por favor, te lo suplico. No te estoy dejando. No te estoy dejando. Solamente te estoy diciendo que me voy a ir a instalar en el hotel. Y si quieres estar conmigo, te vas para allá.